Este es el año 2017 y lo que estamos viendo en imágenes es la condecoración al señor Hurtado en el ejército peruano. Esto es en la sede de San Borja. A ver, el ejército lo que ha dicho ahora en pleno año 2024 es que le revocan esta condecoración y esta medalla al señor Hurtado. Pero usted se preguntará en su casa, ¿por qué es que le entregaron esta medalla en primer lugar? O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué le dieron la medalla que tenía que ver, en todo caso, ¿no?, el señor Hurtado en esta entrega? Lo cierto y lo real es que se le dio esta medalla en una supuesta contribución a la institución castrense. Un reconocimiento que fue emitido en ese momento, en ese entonces, por el comandante general Ruiz Ramos Hume. Este oficial, que ahora está en retiro, le entregó a Hurtado la medalla Ejército del Perú en diciembre del mencionado año, en ocasión del 192 aniversario de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército. ¡Epa! ¿En qué día encima? ¿En qué día, no? Este reconocimiento es el más importante que entrega la institución, el ejército peruano, a personajes civiles. Ojo, no estamos hablando de cualquier medalla, no estamos hablando de que le han entregado un pin conmemorativo, ¿no?, de que le han estrechado la mano. No, 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 señor. No, no, no. Acá, el ejército peruano, en el 2017, diciembre del 2016, hay que decirlo tal cual, diciembre de 2016, le entregó al señor Hurtado una condecoración nada más y nada menos que en el 192 aniversario de la batalla de Ayacucho, y que coincide y que es una efeméride del Día del Ejército Peruano. Y este reconocimiento es el más importante que entrega la institución a personas civiles en una ceremonia que se realizó en el cuartel general del ejército en San Borja. Bueno, pero ¿cuál fue la contribución en el ejército? En un comunicado se justificó que esta persona fue reconocida por coadyugar al logro de los objetivos institucionales con su labor profesional. ¿Qué? Bueno, esa misma pregunta seguramente usted, señor, señora, en la casa se la estarán planteando, ¿no? ¿Cuál fue el gran aporte que hizo el señor Hurtado para merecer la más digna y conspicua conmemoración del ejército en plena, disculpando la redundancia, en plena conmemoración de la batalla de Ayacucho el Día del Ejército? Según un comunicado, el logro habría sido coadyuvar a los objetivos institucionales con la labor profesional del señor Hurtado. Bueno, ahí está. Polémico por donde se le analice, seguramente que sí, ¿no? Pero en el 2017 y tal, en el 2017 pasó por agua tibia esto. Seguramente usted, señor, señora, en la casa ni se acuerdan de que esto pasó. Bueno, pero ¿qué dijo el señor Hurtado en aquella oportunidad? Escuchemos a los protagonistas. Es el señor soldado. Mi vida es luchar por ellos. Mi vida es el ejército. Mi casa es el ejército. Mi vida es el señor soldado. Mi vida es luchar por ellos. Mi vida es el ejército. Bueno, ahí está. Su vida es el ejército, su vida son los soldados, todo lo demás. La locución del señor Hurtado, bueno, claro, evidentemente una locución de esta naturaleza luego de recibir una medalla tan importante, ¿no? Tan importante. Yo estoy seguro que usted, señor, señora, en la casa, que nos están viendo en el barrio, seguramente usted dirá, pues yo, no hay forma de que reciba esta medalla, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que ser un héroe nacional para recibir una medalla así. Claro, es una medalla dedicada a algún civil, es una medalla para civiles, pero que tengan un desarrollo, una actividad desarrollada de tal manera, con tal importancia, de que el ejército peruano, no estamos hablando que es el Serenago o el distrito, ¿eh? Ojo con esto, no estamos hablando que la caseta del Serenago me está condecorando, es el ejército peruano, para que me dé una medalla así, ¡ah, caray! Debo estar haciendo alguna cosa bien en pro de la ciudadanía del ejército. Bueno, lo cierto y lo real es que en el 2017 esto fue una noticia, pero que, digamos, no levantó tanto polvo. Hoy, en pleno 2024, el propio ejército, regresemos a estudios centrales porque ya vimos cómo le ponen la medalla, en pleno 2024 el ejército dice, le revocamos la medalla.
le revocamos la medalla y si ustedes gustan, ponemos nuevamente el tuit, porque sería bonito poner las dos partes, ¿no? Cuando le ponen la medalla en el 2017, ¿no? Por coadyugar, dice, los objetivos del ejército, y ahora en el 2024, que están indicando lo siguiente, ¿no? El ejército del Perú revoca la resolución y retira la medalla del ejército del Perú al señor Hurtado Grados, publicada el 16 de enero del 2017, por quebrantar los valores éticos y morales que rige la conducta de todo ciudadano portador de dicha distinción. Bueno, bueno, seguramente usted también dirá en la casa, porque ahora todo el mundo le retira las cosas, las conmemoraciones y todo lo demás, ¿no? Bueno, ahí está, ahí está. Es un caso, ¿eh? Es un caso que está candente y es un caso que ya trascendió la página de farándula, de espectáculo, y ahora compromete, como estamos viendo, a políticos, instituciones, jueces y todo lo demás. Y esto todavía yo siento que es un libro que está escribiéndose todavía y que nos va a sorprender en los próximos días.